les traigo es para un hombre de honor, un hombre con mucho arraigo, porque es un gran luchador. En un 14 de marzo del año 76 fue su primer campeonato y grande triunfo a la vez. En el puerto de Acapulco él hizo su gran debut. Lismar, el campeón del mundo, es el geniecillo azul. Lismar, luchador del bien, que combatió a todo mal, por donde quiera lo ven, porque es sincero y cabal. Oaxaca lo vio nacer, su linda tierra querida, a él le debe lo que es. Por eso nunca se olvida, es orgullo de su padre, señor de la lucha libre, su nombre logró heredarle, y juntos son invencibles. De pareja sale a hombros de la arena, ganaron muchas contiendas, ganaron muchas faenas. Américo Roca el supremo, Satánico y el cien caras, al vencerlos logró premios cuando con ellos luchara. Laura Carrana le dio satisfacciones y triunfos, pero más fama adquirió el clavado de Acapulco. Máscaras y cabelleras colecciona en su vitrina, luchó en muchas arenas, desde Japón a Bolivia. Hoy con el paso del tiempo se recuerda con cariño, y todo el conocimiento se lo transmite a los niños. Ya con esta me despido y me voy con rumbo al sur. Ya le canté su corrido a Lismar Geniecillo.